Yo me enteré porque nosotros nos citaron como miembros del comité al hotel, donde se comunicó a los representantes de los trabajadores el ERE, y al final de esa reunión pues es donde se nos dijo que iban a cerrar la planta de Fuenlabrada. Y la primera reacción que tuve fue al compañero que tenía al lado, le dije, ¿qué ha dicho? Porque era, para que te hagas una idea, para la sensación que teníamos de incredulidad, era, lo habíamos escuchado, yo lo había escuchado, pero el no querer reconocerlo, el shock que supuso, pues fue repetir, es decir, ¿cómo es posible? Un shock total. Yo la verdad es que mi reacción fue la de irme, pues es irme a por ellos, o sea, reconozco que si en ese momento no hay compañeros que están al lado y me sujetan, yo no sé qué hubiera pasado, pero sí, porque me parece indigno, me pareció perverso que alguien pueda transmitir a unos trabajadores, cerramos Fuenlabrada y se empieza a cachondear. Mi vida se paró, en ese momento se paró mi vida y hubo ahí un lapsus de no saber qué hacer. Ves que te quedas sin trabajo y que de repente el suelo desaparece, se desvanece. Todo lo que habías construido, lo que estabas construyendo, de repente lo que soportaba todo eso desaparece. Fue un momento muy duro, la verdad. Llamé a mi mujer por teléfono y bueno, tampoco, es que no podía hablar con ella tampoco porque era... Se te viene el mundo abajo porque tú piensas que has entrado en una empresa, una buena empresa, que piensas que tienes un futuro porque esta marca, toda la gente decía, esto no puede haber crisis con esta, todo el mundo bebe Coca-Cola, no, nunca va a haber crisis. Fue algo que no se me había ocurrido nunca. Además, bueno, en mi entorno siempre hablábamos que el día que cerrara Coca-Cola o se fuera al garete Coca-Cola, es que, vamos, había ocurrido una hecatombe en el país, ¿no? Algo así. Yo me puse a llorar directamente. Me tuve que sentar porque pensaba que me iba a caer con la niña al suelo, en brazos. Eso no se olvida aunque uno viva 100 años. Pues no me dio tiempo ni a decir eso de cagarme la madre que los parió, ni a nada, porque es que no lo asimilaba. Es que en ese momento pensaba, esto es una broma. Esto es un farol de la empresa. Yo estaba de permiso de paternidad, entonces pues la noticia la tuve en casa cuando estaba con mi hijo de apenas 4 meses. Entonces, claro, lo primero que hice fue mirar al niño y decir que han hecho estos sinvergüenzas, que nos dejan en la calle. Fue un duro varapalo que en ese momento casi no te deja reaccionar porque no piensas en ti mismo. Nuestra postura sindical, lo que piensas es en los demás y en todo lo que puede ocurrirle a compañeros y compañeras, tanto jóvenes como más mayores como nosotros. Estoy todo el día, qué hijoputas. O sea, no sé por qué han cerrado. Bueno, sí lo sé, por el convenio, simple y llanamente el Coca-Cola quiere ganar más y ya está, y a costa de lo que sea. Pasa que al principio estábamos todos como, ¿ahora qué hacemos? Y gracias a que nos consiguieron organizar, ellos tenían buenos abogados, nosotros tenemos el mejor comité. Madrileños, una simple cuestión. No podemos permitir que se lleve nuestra fábrica de Fuenlabrada a Cataluña y a Lisboa. Y nosotros, la marea roja de Coca-Cola, tenemos el propio nuestro que dice, si Madrid no fabrica, Madrid no sube. Si Madrid no fabrica, Madrid no sube.
continuar esta marea roja incrementando nuestra actividad. Esta marea roja no va a parar de castigar a la marca. Es aumentar sus márgenes de beneficios a través de la precariedad laboral. No si le damos, no se lo podemos consentir. Bueno, seguimos igual. Ahora todavía no han limpiado ahí, pero sí. Bueno, igual. No han limpiado el tema, pero vamos, que no creo que tarde mucho, esperamos. Este no es su trabajo. Su trabajo se le han contratado para cargar ilegalmente unos camiones de carretilleros dentro. A él no le han contratado para venir aquí. Para esto hay un servicio municipal público para barrer, porque esto está fuera de las vallas. Nosotros pensamos que el ERE que estaba haciendo Coca-Cola era una empresa que tenía mucho dinero, que estaba cometiendo errores al presentar el ERE desde el punto de vista normativo, y decidimos luchar y llevarlo a los tribunales. Primero nos resistimos y lo peleamos desde el punto de vista de los piquetes y de la batalla laboral. Cuando no fue posible, pues entonces planteamos la batalla social y luego en paralelo la batalla judicial. Entonces sabíamos que teníamos que estar en las calles y hacernos visibles. Al principio se hace muy duro cuando empiezas a manifestarte y vas por los sitios y la gente no te entiende, no te miran como diciendo, ¿y esta de dónde sale, no? Y tú dices, no, mira, que me han despedido, que nos van a despedir, que nos van a hacer el cierre, cuando estábamos de huelga indefinida, que había semanas de 3 manifestaciones diarias, y era a repartir panfletos para que la ciudadanía se enterase, ya que los medios de comunicación nos tenían vetados. Y era como, que no estoy haciendo nada malo, pero te sientes como mal, como diciendo, estoy luchando por mi puesto de trabajo, y a la vez dices, pero ¿por qué tengo que hacerlo, no? Este país ya no aguanta más, este país ya no aguanta más. 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 Pero yo le digo que 3 personas en este lado no es una concentración. No, si lo que queremos es... No puede venir a estación, lo estoy diciendo. Bueno, así, no lo entiendo así, caballero. Es igual. Vamos a entregar esto. ¿Qué quiere la Laurella? ¿Qué quiere capital? Que el hijo del obrero no pueda trabajar. Apelamos a ustedes para que transmitan, en la medida de lo posible, al gobierno y, por supuesto, a Coca-Cola Atlanta, la persona de Mutarken, que lo que están haciendo es algo que no les está beneficiando en nada. No pueden colaborar de la forma en que están haciendo. Estos que están ahí somos los que hemos hecho grande Coca-Cola en España. Entonces me parece inadmisible que hagan estas actuaciones. Por favor, en sus manos está el poder solucionar este tema y esperamos de ustedes la comprensión, la sensibilidad suficiente para poder hacerlo. ¿Cómo se llama? Mercedes Pérez Merino. ¿Pérez Merino? Pérez Merino. Muchas gracias. Gracias a usted. Este país ya no aguanta más. Este país ya no aguanta más. Si se pone en marcha este tema de esta fusión aquí en España, como se está poniendo en marcha la fusión que hay inminente en Europa, es porque la compañía Coca-Cola Atlanta lo ha promovido y tiene el visto bueno. O sea, no hay ningún cierre de ninguna fábrica ni de ninguna cosa que no esté promovido y auspiciado y controlado por la propia Atlanta, por la propia compañía Coca-Cola. Nadie se esperaba que fuera la de Fuenlabrada, la de Madrid, porque había sido, hasta que ha existido, la fábrica que se denominaba La Perla. Era la mejor fábrica,
la que tenía los mejores avances, donde se hacían todas las pruebas por parte de la compañía Coca-Cola, la que tenía todos los adelantos, se ponían en marcha todas las pruebas de cualquier clase de producto, etcétera, etcétera. Nunca ninguna del resto de Las Vegas había llegado a la productividad ni a la rentabilidad de esta fábrica. Parece que aquí lo que buscan es un ahorro a corto plazo, porque no valoran porque siempre se habla del tema de la productividad o la competitividad de las empresas, pero luego en la práctica, lo que pasa en nuestro caso, por ejemplo, ves que han cerrado una planta que tenía una ocupación productiva junto con la de Barcelona la más alta. Yo estaba trabajando en ese preciso momento en la sección del silo, y ahí se venían cargando, que en la sección del silo era donde iba el pez y las latas, la Coca-Cola de 2 litros y todo eso, y la lata de eso, y se venían saliendo en un mes de enero unos 120 trailers diarios. ¿Dónde veías tú las pérdidas ahí? El cierre de Fuenlabrada y de las otras 3 embotelladoras es una nefasta gestión desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de que se produce como una guerra entre accionistas y el poder y el peso que tienen cada uno dentro del accionariado de ese proyecto que marca Coca-Cola de fusión entre los embotelladores. Si a eso le añadimos como causa importante la situación laboral de los propios trabajadores, teníamos el mejor convenio, las mejores condiciones, y aun a pesar de todo eso éramos los más productivos. El objetivo fin último de esta nueva directiva era cerrarlo y acabar con ello, porque podría ser el espejo donde se podrían mirar el resto de los trabajadores que conforman ahora toda la estructura. Venga, el máximo respeto y la máxima educación. Vamos a pasar a un tema delicado. En las bajas de ayer, de día 1, que pues lo digo por el que no haya recibido todavía, ¿vale? Estaría Santiago Sánchez Blasco, Tomás Rodríguez Mateo, José María Cumbreño Rodríguez, Raúl Andújar Tornero, Daniel Andrés Sobrino, Jesús Manuel Vela Cáceres, Jorge Cela Bravo, José Manuel Rodríguez Álvarez, David López Quintanilla, Antonio Pellitero Gómez, Francisco Garrido García, José Nájera Rivas, José Ángel Rodríguez Sánchez León, José Ángel Montero Blanco, Manuel Blanque Mendizábal, Pedro Cervantes Sepúlveda, Enrique Gutiérrez Resino, Rafael Casado, Miguel Fernando de la Peña Vicente Ruiz, Pedro Jesús Fernández Moreno, Felipe González Rosón, Carlos Caballero Corral. Bien, pues esto son los compañeros que en teoría pues tienen que recibir el burofax o recibir el fin de año. O sea que ya no tienen que dar nada, ya han dado todo. Te han dado lo del periodo de preaviso, de los 15 días. Como no nos han preavisado a tiempo, pues te han mandado eso. Vaya unos sinvergüenza. Y esto es todo para Fernández. Había días que estábamos en las asambleas y nada más que acababan las asambleas te venían compañeros donde no había dinero para pagar las hipotecas del piso, donde no tenían dinero para comprar y para vivir ya al día, y por lo tanto eso venía después de las asambleas colectivas, venía en el vis a vis, y todo eso ha sido muy duro y ha habido que sobrellevarlo y ha habido que ayudar a los compañeros y ha sido muy difícil desde el ámbito personal. El campamento empezó con un bidón con 4 maderas, o sea, tampoco fue algo que se planteó desde el primer momento con una organización perfecta, decir, pues vamos a montar esto aquí y tal. Fue una cosa poco a poco. Ahí hemos compartido un montón de cosas, penas, alegrías, de todo. Se le echa de menos al campamento. El campamento ha sido crucial. Sin el campamento no hubiéramos aguantado tanto tiempo como hemos aguantado, porque bueno, pues yo siempre lo digo, que era un gabinete psicológico. 24 horas del día allí ibas y bueno, veías el ambiente, veías que alguno estaba abajo, le intentabas animar, otro día ibas baja tú, te animaban a ti, pero bueno, el día que no te pasabas por allí como que lo echabas de menos, de decir, hoy no he ido y tal. Entonces, ¿no? ¿Con ese te ocurre que el mejor ejemplo es la autovía. Tú metes una autovía, la autovía me decía que la autovía, la autovía, la 4. Cada clavo que se clavaba en esas maderas era como un clavo en el corazón, porque yo decía, ese clavo, esa madera, va para largo, va para largo. Y convocamos a los madrileños y a las madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esta gran movilización de la mayoría social, bajo el lema ¡Pan, trabajo!
radical. Allí no nos he perdido la cuenta, pero vamos, más de 600 o por ahí sí hemos hecho. Entre manifestaciones, concertaciones, manifestaciones que no eran, dijéramos, de Coca-Cola Lucha propiamente dicha, sino de apoyo a otros colectivos, de desahucios, de las preferentes, de otras empresas que han tenido también problemas de ERES o de despidos. En Airbus hemos estado siempre ahí, hemos hecho un montón de manifestaciones. Para mí era nuevo salir a la calle y pelear por el puesto de trabajo. A raíz de esto, vamos, me he puesto las pilas y hemos estado en muchos sitios. No solo hemos salido a defender lo nuestro, sino lo que nos afecta hoy en día a todos los españoles, la reforma laboral. Hemos salido con un montón de colectivos a la calle a pelear por la sanidad, por la educación, por compañeros de otras empresas que estaban en la calle peleando también por recuperar sus puestos de trabajo. A mí me ha abierto la mente mucho. Para mí la lucha de Coca-Cola es más una lucha contra la reforma laboral que la lucha de Coca-Cola en sí. ¿Por qué? Porque la reforma laboral está diseñada para atacar a este tipo de empresas. Empresas sindicadas fuertes donde puedan hacer un ERE aunque tengan beneficios, porque en el resto de sitios ya hay precariedad. Con este conflicto soy mucho más solidario que antes, porque eso de pensar en las empresas, la brutalidad que hacen echando a los trabajadores y mandándoles a la miseria, lo que me obliga es a ser solidario con todos los trabajadores que se encuentran en estas situaciones, que ahora mismo por desgracia hay muchos. Nosotros somos los despedidos afectados por el ERE de Bankia, forzosos. Somos 539 personas dispersas en toda España, de un total de 4.500, 539 de forma forzosa. Hola, somos trabajadores de Bosal España, una planta que fabricamos tubos de escape sita en el puerto de Sagunto, en Valencia. Somos 222 trabajadores y trabajadoras para una multinacional belga-holandesa. Nos han dejado en la calle. Somos trabajadores y trabajadoras de Berés, nos debe 7 nóminas. Y estamos ahora mismo en concurso de acreedores, que afecta a 320 familias. Somos fijos discontinuos de correos y estamos esperando nuestra plaza desde el año 2006, 2008 y 2009. Hay trabajo y no nos lo quieren dar, así es que nos toca luchar. Ahora os voy a leer, como ha dicho el compañero, un manifiesto que representa toda la unión de las luchas que vienen aquí representadas. La mayoría trabajadora somos la parte de la sociedad que crea todas las riquezas. Creamos alimentos y bebidas, labramos campos, desarrollamos tecnología, damos todo tipo de servicios y podemos satisfacer no solo las necesidades individuales, sino las de la sociedad en su conjunto. Sin nosotros no hay producción, no hay internet, no hay correo, ni lugares limpios ni comercios. Sin nosotros el mundo se detiene. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Por José, por Brutus, por Boni, por Jesús, por Dani y por los más de 150 compañeros que durante estos últimos años han dejado de ocupar las plazas que tan hábilmente la administración ha ido cediendo a la empresa privada. Muchas gracias, compañeros. El trabajo dignifica al hombre, eso es lo que dicen los derechos humanos, artículo 23. Aquí me parece que ese artículo se lo pasa por el forro de los cojones mucha gente. Mientras nosotros estamos peleando por nuestros derechos, la gente camina indiferente. La gente está en sus casas viendo el Sálvame. ¿Qué coño lo que nos pasa, pueblo? ¿Qué nos pasa? Tenemos multinacionales que lo único que quieren es esclavizar a los trabajadores, señores. Esto se traduce solamente en una palabra: precariedad. ¡Para los arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Para los arriba! ¡Esto es un atraco! Los trabajadores de Correos queremos hacer pública la precaria situación en que nos tiene Correos, debido a la destrucción de empleo. Hay un ERE encubierto. Afecta también a los trabajadores fijos de la empresa, que se ven obligados a repartir su barrio y el de al lado, teniendo que trabajar el doble y mal. ¡Que no te tomen el pelo! ¡Ningún barrio es un cartero! ¡Que no te tomen el pelo! ¡Ningún barrio es un cartero! ¡Vamos, compañero! ¡No consuman!
conflicto nuestro, el conflicto laboral, llegaba a los medios de comunicación muy puntualmente y siempre de una forma muy sesgada hacia los intereses de la patronal. Solo hay que recordar aquel dominical que salió en todos los periódicos a una página entera, en la grande medio de comunicación del país, El Mundo, la ABC, en la que se, cosa que no se había visto nunca en este país, en la que se explicaba las condiciones del ERE, de Coca-Cola, y cómo se decía ahí que aquí los trabajadores iban a salir con una cantidad de dinero bochornosa. A pesar de que Coca-Cola ha tapado todo a nivel de medios de comunicación, gracias a Dios, a día de hoy están las redes sociales, están los movimientos de los colectivos, está la prensa digital, que no han podido callar la difusión de nuestro conflicto y que siguiéramos sacando a relucir la mentira que vendía Coca-Cola chantajeando a los medios con quitar la publicidad de sus medios. Está el tema de las espartanas, que hemos hecho piña, hemos hecho una familia, teníamos un WhatsApp de no sé cuántas personas caben en las cuentas de WhatsApp, pero éramos muchas. Y ahí todos los días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenas noches, buenas noches. Y nos contábamos nuestras cosas y qué era lo que las acciones que íbamos a ir haciendo, nos coordinábamos entre nosotras e íbamos a preparar, yo qué sé, un homenaje para los chicos que se lo merece. Y a lo mejor dos meses antes empezábamos a preparar y no lo teníamos callado hasta el día que... Y no lo teníamos callado. Sin el apoyo de las mujeres esto no hubiera salido adelante, porque a ver, es imposible mantener los hijos, los que tengan hijos, mantener la casa, venir a apoyarte al campamento, los que hayan podido venir al campamento, ¿sabes? La energía que nos han dado las mujeres, porque esa energía que nos han dado las mujeres, ya no solo en la nuestra, sino en la de los demás compañeros, que te veían y a lo mejor alguno veía a algún compañero abajo y venía, venga, ¿qué te pasa? Tal. Mujeres, hermanas, tías, madres, han formado un equipo y un grupo fundamental para mis compañeros. ¿Por qué? Porque sin ellas... Mis compañeros llegan a su casa y no tienen un respaldo de sus familias, de sus mujeres. No hubiese sido posible. Es que sería impensable. Nos visita y le tenemos aquí en el tiempo de entrevista Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola España. Señor de Quinto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Alfredo. En este ERE, que es uno de los ERES más generosos que se han hecho en este país, pues se han hecho distintas posibilidades de lo que era un plan voluntario. Este ERE, que se ha hecho, pues bueno, pues unas razones organizativas, donde siete embotelladoras, que son empresas de capital 100% español, se han fusionado para crear un proyecto mucho más fuerte, más competitivo, incluso poder salir al extranjero para asumir más territorios de Coca-Cola, realmente cuando se comparan con muchos otros ERES, pues es un ERE, como te he dicho, bastante generoso, y el ruido que se ha montado, pues para nosotros solo es explicable si de alguna manera pues los sindicatos han querido hacerse publicidad a costa de esto. El embotellador no ha utilizado esa nueva reforma laboral para definir lo que son las compensaciones por este ERE. Que si Marcos de Quinto está hablando de extender el mercado a otros países, ¿a qué países lo vas a extender? Si tienes en Marruecos, tienes fábrica. Portugal tiene fábrica. Y Francia tiene macrofábricas. O sea, ¿dónde cojones vas a llevar tu producto? Ellos lo que quieren, o alguien quiere cerrar Madrid por lo que sea, cueste lo que le cueste. Sí, pero que son ellos los que se ponen las normas para luego ningunearnos, ¿me entiendes? Y de lo que se trata es de que todas las empresas deben de hacer un trabajo social, de que deben de estar para la sociedad, de que no es todo dinero. Cuanto más dinero se gasta en marketing, parece que más dinero se tiene que gastar en tapar las mentiras, en tapar lo que luego realmente hace. Luego, la ecología, tanto que venden la ecología. Los de ecoplataformas van por Madrid con camiones que pone por el medio ambiente, no sé qué. Ya resulta que con la redistribución
radial que van a hacer, resulta que van a tener que traer todos los días a Madrid cuántos camiones desde fuera, desde como mínimo 400 kilómetros. ¿Eso no contamina? ¿Eso no es la huella de carbono? Yo creo que eso algo tendría que decir los gobiernos, pero claro, el gobierno que tenemos es fino. Queremos ir al juicio y nos niegan el estar todas las horas que tengamos que estar allí mientras el juicio. Sí, eso y además grave. Comunicado con suficiente antelación, con 20 y tantos días, con 29 días, casi 30 días. Si quieren noticia, pues lo mismo la tienen, porque no nos vamos a mover de allí hasta que no termine el juicio. No hemos hecho nada malo, lo único es reivindicar nuestros derechos. O sea, yo lo siento, pero de allí no nos vamos a mover porque no me da la gana. De la totalidad de la plantilla de las embotelladoras, el despido, al menos colectivo, necesita causa y procedimiento para hacer un despido colectivo arbitrario sin procedimiento, pero además sin causa. Empresa laboral unitaria, ¿cómo no respeta la prioridad de permanencia de los representantes legales de los trabajadores? Celebrado el juicio, y entonces nosotros lo que hemos planteado es lo que hemos dicho en las asambleas, que no había causa legal, que no había causa legal del ERE, del despido colectivo de 1.150 trabajadores, porque no hay una empresa laboral unitaria, y eso es un fraude para despedir. Entendemos que lo que hace es discriminar a todos, pero cebarse con Fuenlabrada y con su comité de empresa, que, como sabéis, todos los de Comisiones Obreras del comité de empresa han sido despedidos, al igual que muchos de vosotros. Y entonces, pues continuaremos adelante con nuestras medidas jurídicas y legales. Yo siempre iba con la cosa de, nos van a vender, no nos van a vender. Yo sé que todas las pruebas eran para el ERE nulo, pero dentro de mí era como, no te hagas la idea, porque la justicia en este país no es verdadera. La sorpresa aquello fue absoluta. Bueno, llegamos aquí, cuando salió, yo me enteré primero por la radio, estaba con la radio porque estaba con mis padres, todos gritando, me vine para el campamento.
estábamos todos allí esperándolo como si fuese el sorteo de Navidad. Y ya pues, cuando nos enteramos allí, pues imagínate, sacando la sidra, abrazándonos, llorando, bueno, fue muy, 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 muy emocionante. Era un peregrinaje que se había empezado. Todo el mundo nos decía que estábamos locos, que cómo nos íbamos a enfrentar a la Coca-Cola. Si era, vamos, que no, es que era impensable. Bueno, pues cuando eso salió fue un júbilo absoluto. Sí que es verdad que, en cualquier caso, yo hablaba con los compañeros y les decía, esto que estamos ganando, ellos no se van a quedar quietos, esto es una guerra. Además, es una frase que siempre les he dicho. Cuando esto empezó, les dije, empezamos una guerra. Las guerras, cuando se empiezan y pasa el tiempo, nunca se sabe. Al final, cuando terminan, nunca se sabe por qué se han empezado. Pero lo que sí que es verdad y lo que se acaba sabiendo y teniendo la certeza es que nunca volvemos a ser lo mismo. Sentencia judicial, por favor, y estáis así. Sí, no, no, aquí todo nos da igual a todo el mundo. Sí, todo nos da igual, sí. Pues empújeme, tíreme, pégame con la porra, haga lo que tenga que hacer. ¡Policía! No tienes que ser número de placa, ¿no? Vale. Su número de placa, por favor. 122, 7, 3, 1. Su número de placa, por favor. El mío tiene bastante. Tiene obligación a tener su número de placa y usted no lo tiene. 12. El día 15 de enero, cuando aparentemente tres días antes de entrar cuatro vigilantes por la mañana, aquel día entraron 14. Yo di enseguida la voz del arma que estaban entrando muchos vigilantes, que algo estaba pasando, que efectivamente al tercer día se lió, que fue cuando nos vinieron a pegar, que venían a pegarnos, no venían a otra cosa, venían a pegarnos, nada más. La verdad es que es una sensación de impotencia, sobre todo porque tienes una sentencia de la Audiencia Nacional que te obliga a entrar a tu puesto de trabajo y ves cómo dentro está entrando gente en una furgoneta blindada por la empresa y encubiertas por la Policía Nacional, un servicio público al servicio de todos los ciudadanos, pero que está en este caso sirviendo a una multinacional como Coca-Cola, una empresa privada. Que al final protegen a quien protegen. Porque ves que el empresario está haciendo una cosa que consideras que es ilegal, que es con una sentencia firme de Audiencia Nacional en la que dicen que nos tienen que respetar los puestos de trabajo. No se había pronunciado todavía el Tribunal Supremo y aún así veíamos cómo el empresario iba a hechos consumados, iba a desmontar la fábrica para luego, cuando llegase la sentencia del Supremo y si nos daba la razón, pudiese alegar que no había fábrica, que no había industria y que los trabajadores los tenían que despedir. Gracias por acompañarnos una vez más a lo largo de estos 15 meses en esta barbaridad que el embotellador y Coca-Cola ha puesto en marcha y que la Audiencia Nacional ya lo juzgó y lo condenó, y con todas las reservas que ello conlleva nos anuncian que en estos momentos estaría saliendo la nota de prensa donde decimos con todas las reservas, porque a falta de tener el contenido nos apuntan, que el ERE habría salido nulo o caído.
Sí, hemos ganado, nos han dado la razón en todo, o sea que a seguir ahí hasta que les dé, que se jodan. Venga, papá, gracias, un abrazo, un beso. El día del Supremo yo sabía que era nulo, estaba convencida. Aquello ya fue apoteósico. Aquello ya rompió todas las barreras. Muy bien, yo, uno de los mejores días de mi vida. Yo creo que fue la boda de mi hija y el día del Supremo los días más felices de mi vida. Fue increíble. Fue una explosión de alegría colectiva, todos desbordados, solo nos hacía falta cohetes. Y ya era hora que nos dieran una alegría. Nosotros decidimos tener otro hijo, entonces, o sea, que imagínate. Es un día de celebración. Abrimos las puertas de la fábrica. No se desmantela y la clase obrera tenemos que estar orgullosos. ¡La lucha es el único camino! Hoy podemos decir que esto es una victoria de la pelea sindical, de la pelea laboral, de la pelea del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, de la solidaridad que han sabido tejer a través de la huelga, a través de la lucha, a través de este campamento. María Carmen Abad Martín. Manuel Moreno. Sin ella hubiera sido imposible llegar hasta aquí, y felicitando todos a nuestro abuelo y con coleta, Leandro Pulido Arroyo. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Y hoy es un día festivo para todos. Gracias en nombre de todos los espartanos. En este momento procedemos a recuperar nuestra fábrica. ¡Gracias! ¿Eh? Bueno.
hacer nada. La fábrica en la actualidad se está haciendo un trabajo completamente rudimentario y manual como se podía estar haciendo hace 40 o 50 años. Por eso decimos que se ha engañado a la Audiencia Nacional. Un proyecto que no es ni de I+D+I como logístico, como ha dicho la empresa, ni es de innovación ni de excelencia. Es un mero almacén, sí, un gran almacén, pero es un mero almacén donde se hacen tareas completamente rudimentarias. No hay una carga de trabajo para todos los trabajadores que estamos ahí trabajando. Hay algunos que estamos ahí haciendo un poco más o menos que una pantomima, que es la que ha vendido la empresa a la Audiencia Nacional, el último auto que ha dictaminado, y es una cosa que tendrían que venir aquí los jueces a ver lo que han firmado y lo que han validado, la gran mentira que supone. Pues yo creo que hay un tema que no tenemos que olvidar, y es que a los trabajadores que han ganado las sentencias y que al final han entrado a trabajar, al final los están de alguna manera psicológicamente pues maltratando. Claro, hay que verse 8 horas ahí metido mirando poco más o menos que a las musarañas. Eso no es fácil, ¿eh? Es bastante complicado. Lo que pasa es que, bueno, tenemos unas condiciones salariales que son buenas, sabemos cómo está el mercado laboral y sobre ello, pues aunque te calientes y digas, madre mía, en qué situación estamos, esto no tiene ningún sentido, pues al final dices, pues yo sigo aquí y que me echen con agua caliente si quieren, que a ver si pueden. Ya lo intentaron una vez. A día de hoy seguimos viendo cómo están desmontando la fábrica y no sale nada en los medios de comunicación. Y nosotros estamos ahí dentro viendo y sufriendo cómo se llevan la maquinaria. Saben que si en este tiempo que llega la apelación sacan la maquinaria, no va a haber un juez que tenga protestas para obligarles a volver a meter dentro la maquinaria. Bueno, ya veremos a dónde termina esto. Todavía no ha terminado. Fuenlabrada, hay vallas metálicas soldadas con pasillos de menos de 1 metro para que puedan circular, donde las personas tienen que ir en fila de una, y a un extremo hay unos vigilantes jurados y a otro extremo están otros vigilantes jurados, donde vas a la puerta y en el servicio tienes un vigilante jurado que te persigue y te sigue, donde entran en las secciones sindicales, donde tienen puestos de trabajo que ya se sacarán, donde se tengan que sacar y se demostrarán. Eso no se puede consentir. Estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de derechos humanos, y eso no se le puede consentir a Coca-Cola de ninguna de las maneras.